Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En calles y parques se nota que los cordobeses y cordobesas tenían muchas ganas de salir de casa. Comenzamos. La policía local vigilará especialmente las quedadas en grupo. Las han detectado en estos primeros días. Solo dos nuevos positivos por coronavirus entre ayer y hoy en toda la provincia. Es la esperanzadora cifra del coronavirus este lunes. El Ayuntamiento de la capital prepara la vuelta al trabajo en todas sus delegaciones. Les contamos cómo quiere hacerlo. El permiso para hacer deporte y pasear se había publicado el viernes en el Boletín Oficial del Estado y un día después entraba en vigor. El sábado se notó y mucho que los cordobeses tenían ganas de salir a la calle o disfrutar de la naturaleza. Este es el aspecto que presentaba por la tarde el Parque de la Asomadilla. Previendo posibles aglomeraciones, el Ayuntamiento de la capital ha organizado el desplazamiento de los peatones en varios espacios. Uno de ellos es el Vial Norte, que tiene doble sentido de circulación, igual que los coches. Los domingos y festivos, el Paseo de la Victoria y el tramo que va desde la Cruz del Rastro hasta Santa Teresa y Ornet serán exclusivamente peatonales. El Gobierno municipal se está planteando hacer lo mismo en otras vías como la Avenida Carlos III y no solo los domingos, sino también los sábados por la tarde. Son los días en los que se concentra una mayor cantidad de personas, según ha constatado la policía local. El alcalde también avisa de que han detectado en estos primeros días quedadas en grupo y que los agentes vigilarán con ahínco esta situación. Como el control policial de la presencia de determinados grupos que aprovechando la posibilidad de salir, pues hemos visto que hay grupos, en algunos casos de adolescentes, con bicicletas, de práctica deportiva, que se saltan las recomendaciones de seguridad y por tanto incrementaremos también en determinados puntos, después de la experiencia del fin de semana, la vigilancia policial y estaremos muy atentos, y lo digo también para que sea público y notorio que va a ser así, para evitar esas concentraciones de grupos de personas, alabando en general el comportamiento que han tenido los cordobeses, estaremos muy atentos a aquellas personas que ponen en riesgo con su actitud la salud de todos los demás cordobeses. Por otro lado, se recuerda que las bicicletas han de circular por carriles bici o calzada, nunca por la acera, excepto en el caso de las recreativas para menores de 13 años. Precisamente el alcalde ha pedido al Gobierno de España que modifique el horario de salida de niños y mayores para evitar las altas temperaturas que se registran en la ciudad durante la franja en que está autorizado el paseo para estos dos colectivos. El alcalde afirma que entiende la complejidad para regular los tramos horarios en el conjunto de España, pero recuerda al ejecutivo de Pedro Sánchez el excesivo calor que hace aquí, especialmente durante esas franjas horarias. José María Bellido propone que el paseo con niños se pueda ampliar hasta las 8 de la tarde y que a partir de esa hora se produzca la salida de los mayores hasta las 9 de la noche. Cree que el cambio estaría justificado no solo por el calor, sino también por las afecciones alérgicas propias de esta estación. Poco a poco las cifras de nuevos contagios van remitiendo y eso va calando en el ánimo de los cordobeses. En esta provincia se han registrado tan solo dos nuevos positivos en las últimas 24 horas y durante el puente las cifras se han mantenido en una línea similar. La Consejería de Salud ha confirmado en Andalucía 62 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas. Así, el número total de afectados asciende a 14.349. Actualmente, 583 pacientes permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 136 se encuentran en UCI. En la provincia de Córdoba, las cifras siguen siendo muy alentadoras. Durante el puente de mayo que acabamos de pasar, se han registrado en total 16 nuevos casos. Y hoy lunes, las autoridades sanitarias han confirmado tan solo dos nuevos positivos. 44 personas permanecen hospitalizadas, 14 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Si hay que lamentar una muerte más, con lo que la cifra total asciende a 101. Córdoba sigue ocupando el quinto lugar en cuanto a número de casos si miramos las cifras del resto de provincias andaluzas. Y si nos fijamos en el número de fallecidos, bajamos un puesto más. Casi 1.800 cordobeses de la provincia han sido seleccionados para participar en el Estudio Nacional Epidemiológico de Infecciones por COVID-19 diseñado por el Ministerio de Sanidad. Son vecinos de los municipios de Córdoba Capital, Cabra, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego y Baena.
también de La Carlota, Hinojosa del Duque, Pozo Blanco, Villa del Río, Benamejí, Fuente Ovejuna, Moriles y Villaralto. La Junta de Andalucía ha aportado personal sanitario principalmente de atención primaria. Se trata de una encuesta de unas 30 preguntas para ver si a la persona se le ha diagnosticado la enfermedad, tiene o ha tenido sintomatología compatible con el virus, si cuenta con factor de riesgo o ha tenido contacto con personas diagnosticadas. Por otro lado, se les están realizando test rápidos de anticuerpos a través de punción en los dedos y los resultados se conocen en unos 10 o 15 minutos. Si la persona lo autoriza, se le extrae también sangre para medir anticuerpos mediante técnicas más precisas. Después de la primera visita y por espacio de tiempo de 3 semanas entre cada una, se les citará en 2 ocasiones más para repetir el proceso. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus no ha golpeado tanto a Córdoba capital si comparamos con otras ciudades andaluzas con una población similar. La cifra de fallecidos apenas ha superado hasta ahora los 32. Por eso el alcalde ya está preparando la vuelta a la normalidad. El Gobierno municipal tiene previsto aprobar el próximo viernes varias medidas relacionadas con la vuelta a la normalidad, tanto en el ayuntamiento como en el resto de la ciudad. Los empleados del ayuntamiento tendrán sus propias medidas. Un plan de vuelta a la normalidad en el ámbito laboral municipal, con 2 principios claros. El principio de seguridad a nuestros trabajadores y empleados públicos, el que ha venido primando desde el inicio de esta crisis, en el que afortunadamente podemos ver cómo ha habido 0 contagios en la plantilla municipal durante todas estas semanas, y es a lo que aspiramos seguir así, que sigamos con ese récord positivo de no incidencia del COVID-19 en la plantilla municipal. El alcalde ya ha dado la orden para comprar más de 300.000 mascarillas y para conceder las ayudas a los negocios que quieran abrir y deben cumplir con todas las medidas de prevención. No obstante, Bellido ha reconocido que se han atascado las negociaciones con empresarios y sindicatos para acordar otras medidas. Por otro lado, el ayuntamiento tendrá que decidir cuándo vuelven a estar activas las zonas azules de aparcamiento o las zonas ACIRE. También cuándo se volverá a cobrar en los autobuses de Aucorsa. De momento no dan fechas concretas. Está negociando, por otro lado, la vuelta de los mercadillos. Deberá garantizarse una afluencia inferior a 1/3 de lo habitual, por lo que habrá que conceder permisos para ampliarlos. A partir del día 11 se irán incorporando progresivamente los trabajadores del sector turístico y ya en esta lo harán los de servicios sociales. La idea es que la atención en los centros comunitarios se organice con cita previa. También estamos trabajando de la mano de Transformación Digital el crear un ticket de cita previa para poder ordenar y que esas personas que quieran ir a esos centros de servicios sociales que se vayan abriendo progresivamente, pues se haga de forma ordenada y así también evitar las aglomeraciones que se puedan producir. Nuestra prioridad es atender a las personas más vulnerables, pero siempre garantizando las condiciones sanitarias tanto de los trabajadores como de las personas que vayan a venir. En el área de deportes se ha decidido que a partir del día 11 abran las instalaciones al aire libre para deportes individuales como tenis o atletismo y algunas de las cubiertas, pero con cita previa y sin contacto físico. Dejamos por unos instantes el virus para hablarles del Banco de Leche Materna del Hospital Reina Sofía, que celebra estos días su primer año de vida. En este tiempo ha recibido más de 128 litros de leche gracias a la colaboración de 65 madres que se han registrado como donantes y con ellos han podido alimentar a 44 bebés, sobre todo a los prematuros. El Banco de Leche Materna del Hospital Universitario Reina Sofía cumple su primer año de funcionamiento ofreciendo este alimento a 44 bebés. Se trata de una celebración muy especial, ya que este recurso está dirigido a los recién nacidos prematuros y con diferentes patologías. Sus madres no pueden proporcionarles suficiente leche para su correcta alimentación. Estoy muy contenta de formar parte de esta iniciativa tan bonita que hicisteis ya hace un añito y que sirve para ayudar a los más chiquitines, que yo considero como si fueran su hermanito de leche. Del total de niños beneficiarios, el 74% fueron prematuros y pesaron menos de 1.500 gramos, y el resto presentaban patologías como retraso del crecimiento intrauterino o posoperatorio de cirugía intestinal.
El banco de leche está ubicado en el nivel menos 1 del Hospital Materno Infantil. Forma parte del servicio de pediatría del hospital y en el último año ha recibido más de 128.000 mililitros de leche materna. No ha parado de dar servicio gracias a la generosidad de muchas madres que se han registrado como donantes, 65 en total. Muchas felicidades al Banco de Leche del Reina Sofía. Esperamos que cumpláis muchos años más y que muchas más mamás y niños, como nosotros, sean donantes de leche. ¡Felicidades! ¡Felicidades! En principio puede ser donante cualquier mujer sana, con hábitos de vida saludables, que lacte satisfactoriamente a su bebé y que tenga más leche de la que su bebé consuma. Nuestro protagonista hoy en los deportes es Carlos Machado, jugador del Real Cajasur Priego, que ha sido proclamado campeón de liga por la Federación Española de Tenis de Mesa al dar por terminada la competición con 6 jornadas pendientes. El equipo entrenado por Luis Calvo también ha ganado la Copa del Rey esta temporada y suma su 6º título liguero, el 3.º consecutivo. La Federación Española de Tenis de Mesa ha decidido conceder el título de campeón de la Superdivisión 2019-2020 al Real Cajasur Priego, a pesar de que la competición se suspendió el 13 de marzo debido a la crisis del coronavirus. A falta de 6 jornadas, el equipo entrenado por Luis Calvo era líder con 5 puntos de ventaja sobre el EKN Irún. El Cajasur también ha ganado la Copa del Rey esta temporada y ya suma 6 ligas, 3 de ellas consecutivas. Asimismo, la Federación ha confirmado la clasificación del Hotel Museo Patria Chica para jugar en Europa. Creo que ha sido una decisión de sentido común, ¿no? Porque cuando no hay playoff, es una liga regular y ya se ha jugado casi el 75% de la liga, pues lo normal es que si la declaran por finalizada, que no nula, porque si es nula, pues nada, no hay ganadores, ¿no? Pero cuando la federación la declara finalizada, tiene que dar un ganador y por supuesto, pues si nosotros íbamos primero, a falta de 6 jornadas, y además con una gran diferencia sobre el segundo, y si, como te digo antes, a ver, playoff, pues lo normal es que no declaren campeones, pero bueno, siempre había dudas, porque ya sabes que tiene que aprobarlo una junta directiva y, vamos, y según me han informado, prácticamente había unanimidad, así que no había ningún problema. Sí, este año conseguimos ganar en Granada la Copa del Rey y junto a este título de liga, pues otro doblete más, son ya unos cuantos más que hemos conseguido, son ya más de 6 ligas y 7 Copas del Rey y varias de ellas de la misma temporada, así que muy contentos también por eso, ¿no? De ser el dominador no solo de la liga, sino también de la Copa del Rey y por tanto de toda la temporada en general. Sí, creo que han hecho una buena temporada, las chicas también tienen un presupuesto creo que es más pequeño de la categoría, siempre luchan por mantenerse y al finalizar también la temporada, pues estaban dentro de Europa en la última posición que da lugar a jugar la Copa de Europa el año que viene y bueno, y espero tanto ellas como nosotros que podamos jugarla, ¿no? Porque el presupuesto, pues, y debido a esta crisis, pues, no se sabe qué va a pasar, que entendemos que con la crisis que va a suponer todo esto, pues, es normal que recorten más del deporte porque no es una cosa tan importante como lo es la salud o otro tema económico, así que no sabemos qué va a pasar la temporada que viene, ese es el problema que tenemos ahora mismo. Esta es la predicción meteorológica para mañana martes 5 de mayo en Córdoba y provincia. Habrá cielos con intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde, brumas matinales sin descartar bancos de niebla, las temperaturas en descenso rondando una máxima de 29 grados y una mínima de 16. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a oeste. No se han podido celebrar como estamos acostumbrados, pero los cordobeses no han olvidado durante este puente de mayo las cruces de Córdoba, así que las han montado en sus balcones, en sus terrazas, en azoteas. Ahí va una muestra. Hasta mañana. Se reluce, baila sevillana. Anoche es tu velo, misterioso velo de una raza antigua gitana.